Hola, soy Pablo Alvarelo, escribo narrativa corta, cuentos y obras de teatro y también soy un buen mediocampista, puedo jugar tanto de 8 como de 10 y elegí para leerles un texto corto que se llama Milagro en Cortines, que está en mi libro 11 monólogos de humor para el taller. Y dice así. Buenas tardes. Curiosidad, conmoción, susto y hasta lágrimas ha causado la aparición de una figura de unos 3 centímetros de largo por 2 de ancho en el barrio San Cayetano, en la localidad bonaerense de Cortines. La imagen, aseguran testigos, se materializó en una vivienda de clase media, en una feta de jamón cocido, y aparentemente muestra a la Virgen de Satanudos o a Santa Cecilia de Roma de frente y con el brazo izquierdo elevado. Fue el hijo mayor de una familia de apellido San Pietro quien protagonizó el descubrimiento. El joven asegura que al abrir la heladera para prepararse un sándwich, allí estaba la imagen en un plato entre el frasco de las aceitunas descarozadas y una lata abierta de anchoas. La vi ni bien abrí la heladera, no sé cómo explicarlo, pero me estaba mirando. Agarré el plato con cuidado y lo apoyé sobre la mesa. Después corrí a decírselo a Marta, a mi madre. ¿Qué siento? Muchísima emoción. Cuando vino a contarme, yo estaba regando en el fondo. La verdad que dudé. Está fumando otra vez esas porquerías, le grité. Pobre Ángel, Alexis. Es buen chico, pero ha tenido algunos problemas con las drogas, ¿sabe? Después lo acompañé, entramos los dos en la cocina y cuando me puse los lentes y la miré, se me saltaron las lágrimas. Al parecer, desde el fiambre la extraña figura consigue gesticular, abrir y cerrar los ojos y hasta mover los brazos. Tanta ha sido la sorpresa y la conmoción que la noticia fue pasando de boca en boca y afuera de la casa comenzaron a juntarse decenas de personas con la intención de ver a la enigmática aparición. Si usted se inclina sobre el plato y la mira fijo, siente que está tratando de decirle algo. Hace un movimiento así con la mano y adelanta la mandíbula como queriendo hablar. Sin dudas trae un mensaje. Es Santa Cecilia de Roma, Virgen y Mártir. La reconozco por la túnica y la cicatriz en el cuello. Mire, señor, todo lo que sucede es por algo. Está escrito en la Biblia. Dios manda las cosas para ponernos a prueba. ¿Qué Biblia, ni qué 8 cuartos? El pibe este es un falopero del año cero. Puede haber descubierto a la Virgen de Fátima o al locomotora Castro tomándose un vermú en el bar de la esquina con los guantes puestos. El caso es que a 5 días de la aparición, la casa de los San Pietro se ha convertido prácticamente en un museo. Son cientos y cientos de personas quienes se dan cita en la puerta y hacen una larga cola para ver de cerca lo que nunca antes se había visto. Yo vine ayer, pero no alcancé. Hice la fila por 3 horas, pero no pude entrar. Es verdad, no se organizan, señor. Tranquilamente podrían armar un sistema de turnos. Según explica la familia, para la exhibición deben tomar algunos recaudos, porque al haberse materializado en el fiambre, no es conveniente dejar a la imagen mucho tiempo fuera de la heladera. La cocina es chica, hacemos pasar a grupos reducidos. La pueden mirar, pedirle un deseo y por 45 pesitos le sacan una foto. 45 pesos la foto, es un robo. Lucran con la fe de la gente, señor. El vivo ahí es el padre. Él le vio la veta al asunto. Según comentan en el barrio, tiene antecedentes penales. Piratería del asfalto, parece. Los foros y las redes sociales, en tanto, han comenzado a hacerse eco del fenómeno. En general, los mensajes expresan escepticismo. Es la plata del Ministerio del Interior. Le pagó a estos impresentables para distraernos de los problemas con la droga y la inseguridad, señala arroba patoflip. Sí, yo también tuve una aparición. Encontré un Godzilla del tamaño de un dedo en un panqueque, sostiene arroba Emily Sweet. Una muy conocida marca de fiambres y chacinados en tanto se comunicó con la familia San Pietro para ofrecerles una heladera vidriada. La idea es que la Virgencita del Jamón, como ya se la conoce, pueda ser exhibida sin la necesidad de interrumpir la cadena de frío.
Transcurrido ya 10 días del prodigio, lo cierto es que todavía ninguna autoridad científica o religiosa se ha pronunciado sobre el asunto, ni se ha hecho presente en el barrio San Cayetano. Pareidolia. Y eso es el fenómeno psicológico a partir del cual una persona afirma ver imágenes en donde solo hay manchas, rayas o cualquier otro patrón difuso. ¿Usted por qué no cree? Esto es un evento extraordinario. Se equivoca al buscarle una explicación. Es verdad, yo la toqué con el dedo y la virgencita estaba tibia. Conteste, ¿eh? ¿Cómo puede ser que si el jamón está en la heladera, ella esté tibia? Algo recurrente en lo que casi todos los testimonios coinciden es en el tema del movimiento. Hace así con la boca como la señal del ancho falso en el truco y mueve la mano derecha. Nos está transmitiendo un mensaje que nosotros todavía no estamos preparados para comprender. Pura sugestión. Lo que yo digo, supóngase que de verdad es una aparición milagrosa. ¿Para qué hacer señas? ¿Por qué directamente no habla? Más allá de discusiones y teorías, en las últimas horas se ha producido una novedad relevante. La parroquia local finalmente ha decidido tomar cartas en el asunto y hace instantes acaba de concluir una reunión con la jerarquía eclesiástica zonal y autoridades de otros credos. El encuentro ha resuelto constatar si la aparición de Cortines se trata efectivamente de un milagro. Para ello van a sacralizar dos rebanadas de pan tipo casero que servirán para el traslado de la feta que contiene a la Virgencita hasta la Basílica de Luján. Allí autoridades eclesiásticas practicarán en la imagen las pruebas de rigor. La ceremonia de traslado se realizará el próximo domingo 19 en coincidencia con la celebración de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¡Milagro! 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 ¿Qué milagro ni milagro? Esto es pura superchería. Mire, señor, yo vine a verla el lunes. El martes mi marido se decidió a pintar el frente de casa. A mí nadie va a venir a decirme que es un milagro y que no. Si me permiten, estamos equivocando el eje del análisis. La pregunta que hay que hacerse aquí es si la materialización de esta imagen en una feta de fiambre es accidental o, por el contrario, un dato que revela algo importante. ¿Qué dice? Que evidentemente es una condena directa hacia una cultura carnívora y decadente. ¿No se dan cuenta? Aquí hay un claro mensaje ovo-lacto-vegetariano. Cállese, no sea imbécil. Como puede apreciarse en los medios de comunicación, en los hogares y en las calles de la tranquila localidad de Cortines, se viven horas de agitación. Y a la multitud que se congrega desde hace 2 semanas frente a la casa de la familia San Pietro, ahora hay que sumar los fieles que, provenientes de distintos puntos de la provincia, han llegado al barrio San Cayetano y acampan en las cercanías para sumarse a la ceremonia de traslado del domingo. La procesión, encabezada por la urna conteniendo la feta y las dos rebanadas de pan, partirá a las 10:30 de la mañana desde el frente de la Casa del Milagro. La columna recorrerá la avenida Néstor Espiga, arteria principal de Cortines, para salir a la ruta nacional número 7 y, acompañada por una caravana de automóviles, sortear los 4 kilómetros que separan a la localidad de la Basílica de Luján. Desde el municipio adelantan que se prepara una importante fiesta de celebración. Habrá desfiles de comparsas, música en vivo y un concurso escolar de manchas que premiará al retrato que más se asemeje a la Virgencita del Jamón. Como creyente siento un gran alborozo. Esto puede llegar a transformarse en un verdadero hito para nuestra comunidad. Si el prodigio hace feliz a la población de Cortines, a mí como su intendente elegido democráticamente también me hace feliz. ¿Y usted qué quiere decir? Mi nombre es Atahualpa Ceballos, soy vidente y mentalista, matrícula 8803. En mi última sesión, la Virgencita me pasó un mensaje que quiere que transmita a la comunidad de Cortines. Ay, por favor, hagan callar a este charlatán. Tranquilidad, señores. A ver, diga cuál es el texto del mensaje. Dice así: hijos míos, despertad al alba, dejad que la vida vaya, luego que regrese. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantemos todos! Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Atención, a escasas 24 horas de la ceremonia de traslado acaba de conocerse una noticia sobrecogedora. Según fuentes presentes en el lugar, en la mañana de hoy, el abuelo de la familia San Pietro, un octogenario que al parecer sufriría de Alzheimer, bajó a desayunar y en circunstancias aún confusas se comió la feta de jamón donde se alojaba la aparición. Como suele ocurrir con los descuidos, todo se desencadenó en un par de fatídicos segundos. La dueña de casa, al bajar de su cuarto, se encontró al anciano semidesnudo, ya sentado a la mesa, el frasco abierto de la mayonesa, ante sí el plato vacío, y solo atinó a lanzar un grito de espanto. ¡Apóstata! ¡Satanás! ¡Por favor, es una persona enferma! ¡Es un provocador! ¡Hay que lincharlo! Según comentan los colegas presentes en el lugar, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. Superada la conmoción inicial, la familia al parecer intentó que el anciano expulsase la imagen, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Al conocerse la novedad, entre la multitud comenzó a gestarse un profundo malestar. ¡Sacrílego! ¡Delincuente! En el lugar reina la confusión. Hace unos minutos el anciano debió ser trasladado con una fuerte custodia a un centro de la tercera edad y un grupo de vecinas, sumidas en un violento estado de trance, comenzaron a sacudirse y a convulsionar en el medio de la calle. La casa de los San Pietro está siendo atacada a pedradas y la policía ha tenido que acordonar la cuadra. La vocera de la familia, una hermana de la dueña de casa, salió para hablar con los medios. Por favor, fue una desgracia, un acto absolutamente irracional. Pido un poco de comprensión. ¡Atorranta! ¡Váyanse del barrio! ¡Es lo mejor que pueden hacer! Les repito, señora, mi hermana y mi sobrino están destrozados. En nombre de la familia, yo lo único que puedo hacer es pedirles perdón. Caprichosos e insondables, así son los caminos de la fe. Más allá del mal humor y de la exaltación que tarde o temprano se irán aplacando, conmueve ver a trabajadores, a grupos de ancianos, a familias completas vagando por las inmediaciones, resistiéndose a abandonar la zona. Hombres, mujeres y niños dominados por el estupor, preguntándose qué sucedió a la espera de otro prodigio que les devuelva lo que les fue arrebatado tan absurdamente. Cortines, esta tranquila localidad de la Pampa húmeda bonaerense, ¿será el sitio elegido para una nueva anunciación? ¿La Virgencita del Jamón le dará a esta buena gente una segunda oportunidad? Difícil predecirlo. En todo caso, es el tiempo quien tendrá la última palabra. Hasta aquí, Gerardo Lucich, LSB en Español, Buenos Aires, Argentina.